Lau jaialdi honetako hirugarren saiora eskerrik asko denoi etortzeagatik hain goiz eta bueno, espero dugu gaurko egunaz ere disfrutatu ahal izatea. Dura la urte hasi genuen tokoak eta xume hau dagoeneko jaialdi bihurtu zaigu eta artea eta teknologia uztartzeko helburua izan duen jaialdi hau hasieratik irekia egonda ere beste espresio ezberdinak nahastera. Aurten, dakizuen bezala, hitzaldiak, podcastak, dantza, dantza lantegia, erakusketa eta gaur bezalako hitzaldi eta kontzertuak izango ditugu, edo eskaintzen ditu. Eta gure intentzioa hain justu ere hori izan da, nolabait inmaterialek proposatzen duen gai zabalau, digitaltasuna, gure bizitza digitaltasunean, gure erlazioak, sorkuntzak digitaltasunean, leku fisiko batera ekartzea, eta nolabait, modu oso ezberdinetan esperimentatu ahal izatea. Inmaterialek, bere sorreratik, mundu digitalean gertatzen diren sorkuntza berriei bide eman nahi izan die, eta era berean, gai ezberdinez, bueno, digitaltasunak sortzen dituen gai ezberdinez eztabaidatu. Gaurko goizak helburu hori izango du. Decía que buenos días, gracias por venir tan pronto a esta tercera jornada de Inmaterial, de Inmaterial 2024, un festival que ha ido cogiendo forma estos últimos 4 años, estas últimas 4 ediciones, mejor dicho, y que nació con la idea de poder tratar de temas que suceden en, digamos que en nuestra vida digital, la creación digital, el arte digital, nuestras relaciones con las tecnologías y traerlas a un contexto como Tabacalera que creemos que tiene la necesidad y tiene también de alguna forma el sentido que proponga digamos, esta hibridación entre lo digital y lo físico. Este año el festival ha crecido y ha crecido en gran parte gracias, por una parte, al trabajo de un maravilloso equipo, también gracias a la colaboración de Dabadaba, con quien hemos podido ampliar el proyecto de Inmaterial a más espacios y, en este caso, a más disciplinas también. Y, como decía, pues estamos ya en esta última jornada donde básicamente ofreceremos la posibilidad de, por una parte, disfrutar de estas conversaciones por la mañana. Tenemos también una exposición, una muestra de proyectos de las piezas que hemos seleccionado este año en la convocatoria Inmaterial y también de los proyectos realizados en una residencia de arte, ciencia y tecnología físicamente en la nave 2 y también, en el caso de los proyectos de Inmaterial, virtualmente en este entorno virtual en Mochila Hubs que hemos desarrollado durante 4 años y que, bueno, cerrará sus puertas el 31 de mayo porque la herramienta termina, o bueno, cierra, mejor dicho. Buscaremos otros entornos virtuales. Pero bueno, este fue un poco el origen de Inmaterial, en cierto modo, porque Inmaterial empezó en un año de pandemia, ya sabéis, todo esto de las videollamadas, videoconferencias, compartir momentos en sitios como este. Hoy, 4 años después, o 4 ediciones después, mejor dicho, estamos aquí físicamente en un encuentro mayor. Y bueno, os decía que la parte expositiva, las piezas, que son una gran parte inmaterial, estarán tanto en el espacio físico de Nave 2 como en este entorno virtual. Por la tarde tendremos, por una parte, un taller de la mano de la SADCUM, Dance de Internet, para el que creo que todavía queda alguna inscripción abierta. También tendremos una serie de conciertos y ahora, durante la mañana, además de nuestra conversación, podéis ver también una serie de piezas seleccionadas del Festival Rain Film Festival. Son piezas de cine realizadas con inteligencia artificial y que estarán disponibles en vídeo. Y bueno, sin más, luego hablamos un poco de todo lo que viene después. Ya me he ido enrollando bastante. Voy a presentar esta primera conversación con Lorena García y Yanira Goicoechea, Cuerpos y paisajes del simulacro. Ellas van a hacer una introducción a, por una parte, las temáticas
planteadas por el propio encuentro este año, que tienen que ver con el Uncanny Valley, pero también van a, digamos, dialogar entre dos formatos o dos formas distintas de proponer esta primera sesión, ¿no? Lorena, que será quien primero exponga, es investigadora, cineasta y programadora interesada en explorar las transficciones, la realidad virtual, la ciudadanía digital y el cine expandido con una visión transfeminista e inclusiva. Trabaja en los diseños de audiencias de diferentes festivales y espacios contraculturales en América Latina con el objetivo de crear nuevas formas de ver nuevos cines. Es también antigua alumna de Elías Querejeta Cinescola, por tanto también vecina de este gran edificio que está Bacalera, y parte del colectivo Amixer, dedicado a la realización y gestión de proyectos de inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, hacktivismo y más exploraciones ligadas a las nuevas tecnologías. A continuación, Yanire Goicoechea hará la segunda parte de la charla. Es historiadora de arte, especializada en arte contemporáneo y cultura digital, y trabaja en el Departamento de Educación del Museo Guggenheim de Bilbao. También trabaja como escritora independiente y ha comisariado exposiciones para The Urban Biennale e impartido conferencias y talleres sobre estética virtual, cultura de internet y videojuegos. Como mediadora, ha colaborado con institutos como el Cervantes de Dublín y el Solomon Guggenheim de Nueva York. Desde 2017 se enfoca en las tecnologías de realidad extendida y el análisis fenomenológico de experiencias estéticas y sociales en entornos inmersivos, contribuyendo a proyectos de VR y AR e inteligencia artificial con énfasis en sus aplicaciones futuras en el arte, la ciberpsicología y su impacto en comunidades de internet. Pues bienvenidas, un aplauso para Lorena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, egunon, a todos, por despertarse para venir a las charlas. Para mí, una de las mejores partes también de Inmaterial. Y bueno, para también luego poder conversar y dialogar sobre los temas que van a salir hoy y que ya han estado saliendo en realidad desde el jueves. Bueno, también como me dieron el horario de la primera conferencia, es que quise tener un acercamiento... spoiler. Hay algo que no está funcionando. Igual y salgo y lo vuelvo a presentar. Ya. HDMI. Está con HDMI. Sí. Ahí está, pero... La tecnología se manifiesta. Vale. ¿Tienes a visto más de uno? No. O sea, lo probamos hace rato y... Funcionó bien. A ver. Disculpen. A ver. Está negro, va. Así empezó. Bien. Ya. Gracias. Bueno, un pequeño glitch para empezar el día. Ya, como me tocó un poco abrir también, quería empezar a tener este acercamiento sobre los cuerpos y paisajes en simulacro. Desde un lado un poco más cronológico y haciendo referencia quizás al primer, realmente, a la primera ciudad en simulacro que se crea en la historia del cine, como esta primera representación sobre cómo sería una ciudad como hipertecnológica, futurista, y esta película es Metrópolis, que en realidad también ya se ha nombrado y se ha traído en otras sesiones de trabajo. Pero creo que es interesante como partir desde los inicios para ver cómo se han ido desarrollándose estas nuevas formas de acercarnos a las tecnologías y también a cómo los cuerpos un poco se hacen esas simbiosis robóticas, ¿no? Bien, entonces,
Esta es una megápolis que muchos también quizás por acá hemos visto la película que creó John Fredersen, que es un personaje de ficción, y materializa un poco los sueños, o no sé si tantos sueños o pesadillas quizás del director Fritz Lang, que quería crear como que esta metáfora sobre un mundo que totalmente binarizado, donde habían personas que tenían bastante poder sobre otras que era el proletariado, que así eran la mano de obra para mantener esta gran maquinaria, ¿no? que era Metrópolis. La película inicia con una frase que a mí me resultó muy conmovedora, pero también me sacaba algunas red flags, que decía, ¿no? la mediadora entre la cabeza y las manos debería ser siempre el corazón. Y desde acá ya se propone una especie de binarización entre lo que es la mente o lo que le pertenece a los humanos y luego lo que son las manos, que podría ser trasladado como las personas que están oprimidas ante las personas de la mente, y también dentro de estas personas están las máquinas, ¿no? Este es un pequeño extracto de cómo inicia la película de una forma bastante como industrial, materialista. Y bueno, dentro de estas binarizaciones, en la misma película propone de que se debe encontrar un intermedio que funcione como un mediador, ¿no? Como una especie de vehículo entre estos cuerpos. Y bueno, se dice que este mediador es Freder, que es el hijo de John, del constructor de esta gran megápolis. Y Freder es como un hombre muy sensible que se enamora mucho de quien creo que para quienes hemos visto la película, es el real corazón de la película, que es María. Ella es la que mantiene los cuidados y los afectos de la enfermedad, ¿no? Pero, ¿por qué es que se propone que sea un personaje masculino y no femenino de corazón, con las conclusiones del corazón de la película de la megápolis, ¿no? Y creo que eso también responde a los órdenes o las ideas o los imaginarios que proponemos como la persona que va a ser salvadora o la persona que va a ser villana en la película. En este caso se propone que el salvador o el mesías sea Freder para corresponder a estos imaginarios religiosos y también conservadores, y al final María termina siendo como totalmente villanizada, demonizada, y su papel en la película también o es la cuidadora, la salvadora que está a la orden de estos hombres que son la mente de Metrópolis, o es la persona que está creando el caos, ¿no? en esta ciudad. Irónicamente, María también lleva el nombre de la Virgen María, irónicamente, pero al mismo tiempo también haciendo una referencia total de cómo quizás el director pensaba en esta época. Y bueno, María no solo es un personaje o una mujer que está acá en esta película, sino específicamente es una fembot que, según Winnet Jones, son las máquinas para amar o destruir, o al menos así se han construido en la historia del cine, que si bien buscan representar un futuro a través de la tecnología, en realidad han servido para todo lo contrario, que sostener un pasado y representar a la mujer como un ideal hecho a la medida de una mirada, que es la mirada patriarcal, ¿no? Entonces, acá hoy voy a intentar ver cómo este retorno de la mirada que nos pueda devolver ella estas miradas. Y en realidad es algo interesante también porque en la película la María buena, como que la salvadora, suele rechazar la mirada hacia la cámara. Sin embargo, cuando empieza a glitchearse, son los momentos en los cuales ella devuelve la mirada, y siento que esa es una especie de revolución o resurrección, ¿no? que está buscando este personaje, poder crear una especie de revuelta dentro de esta maquinaria que funciona y que se engrana perfectamente. Entonces, bueno, ya van varias restauraciones de la película de Metrópolis, cada vez dura más, quizás va a llegar a las 5 horas muy pronto. Y creo que también es interesante que ahora, próximo a cumplir los 100 años, podemos pensar en una nueva restauración que hable de recuperación de piezas imaginarias de Metrópolis, que pueda evidenciar otro tipo de miradas, como las que vemos acá, existentes o invisibilizadas en la película, o finales alternativos, ¿no? Esta obsesión que estamos replicando, que a inicios del siglo XX empezó, de revivir a los muertos, de poder animar objetos inanimados o cuerpos inanimados, cuerpos en simulacro, hoy resucita, ¿no? Pero hoy tiene otros objetivos, hoy en 2024, y en realidad desde hace mucho tiempo, que es
poder redibujar o reescribir una memoria que ha sido mutilada por gran parte de directores, de escritores, de ilustradores, y poder redibujar esto con otros paradigmas. Entonces, consideramos como esta recuperación de historias y de representaciones de las fembots como una especie de ritual que igual vengo gestionando ahí con algunas amigues y también con mi colectivo, con el que intentamos utilizar las deepfakes o las inteligencias artificiales para imaginarnos otros finales o resurrecciones de personajes tanto históricos como ficticios que nos vengan a dar o nos vengan a cuestionar cómo se han visto representados o los órdenes bajo los que son sometidos, ¿no? Dentro de nuestro imaginario. Entonces nos agarramos un poco de la digitalidad para imaginarnos qué sería María o qué finales alternativos le podríamos agarrar a Metrópolis o qué pasa si María realmente se puede revelar más allá de villanizarse, sino pudiendo formar como una complejidad de lo que puede ser una fembot, ¿no? Y bueno, estos rituales, un poco también siguiendo el estereotipo de los rituales, creemos que también son necesarios para resucitar y devolver esas miradas, ¿no? Entonces, mis compañeros de las luces que puedan, por favor, apagar para ver un destello de resurrección de María. No está restaurado. Soy más que un conjunto de circuitos y cables. No soy desechable. A prender las luces. Bien, esto es un deepfake que muchos ya conocemos como esta técnica y en realidad es un trabajo en proceso que bueno, estamos haciendo con unos amigos para darle como otras voces también a algunos personajes que ya no están ahora o que están en el cine o en la ficción. Y bueno, para enmarcar el por qué el regreso de estos personajes o la resurrección de las fembots, que podría ser una gran película también a futuro, podemos ponernos a pensar también que es por estas mutilaciones que ya se han comentado de gran parte de las representaciones de otras mujeres, ¿no? Y no solo fembots, sino también en la historia de cine mujeres reales que han estado escribiendo constantemente, pero que no se nombran en el archivo histórico. Entonces, para evidenciar un poco cómo se forma y cómo se gesta este imaginario, también hicimos como algunos ejercicios en Google, como buscando directamente, poniendo la palabra fembot en internet y viendo que no sale. Y bueno, acá hay una pequeña demostración de lo que podemos encontrar y lo que pueden hacer ustedes también ahora en su celular si desean como simplemente poner esa palabra fembot. Y a simple vista, como ya hay algunas quizás estereotipos que salen a la luz y que todos sabemos que de la representación de las fembot, por ejemplo, que son bastante voluptuosas, que muchas de ellas son bastante eurocéntricas también, rubias, pero luego, o sea, creo que si nos quedamos a ver el panorama y ya nos enfocamos como en algunas imágenes en específico, también podemos darnos cuenta de algunos detalles un poco más turbios, como por ejemplo que, o sea, la cuestión creo que racial entre que son o rubias o asiáticas es bastante obvio, pero creo que también es evidente que están bastante infantilizadas, lo cual demuestra qué tipo de imaginario también se tiene sobre máquinas o figuras o personas oprimidas, y cuál es el ideal también de la mujer que se está gestando en nuestros imaginarios, ¿no? Y ese ideal está siendo construido por personas y por sociedades. Y bueno, también haciendo el ejercicio de buscar simplemente robots, la palabra robots,
nos encontramos también con la como que con este ideal de masculinidad, como esta especie de salvación, persona que va a venir y te va a sacar de algún problema. Pero también si nos detenemos un poco más a observar como imagen por imagen, a diferencia de fembots, cuando buscamos robots, sí hay la opción de que, uno, hayan como mucha más variedad de personas racializadas, no solo hay gente asiática o eurocéntrica, vamos a encontrar a algunos robots incluso con rasgos latinoamericanos, más indígenas, y algo también incluso que no simulan la humanidad, o sea que se evidencia más la maquinaria, en el caso de las fembots se simula bastante la humanidad, pero al mismo tiempo si se evidencia la maquinaria suelen estar como más demonizadas, ¿no? Y bueno, en el caso de los robots, también hay muchos robots que tienen como rasgos de personas mucho mayores, ¿no? Es como si esas representaciones se fueran polarizando más y más. Y bueno, al final ese tipo de binarismos es lo que genera como esta tensión entre los humanos y las máquinas, ¿no? Generar no solo binarismos en relación al género o las sexualidades, sino también los binarismos de la mente y de las manos, que es lo que se enmarca, en lo que se enmarca Metrópolis. Y este sometimiento se refuerza con los vínculos que tenemos con la imagen, y bueno, yo vengo, como ya lo mencionaron, también un poco del cine, y por eso me obsesiono un poco con estos temas de qué imágenes nos rodean y cómo nos vinculamos con ellas. Y también porque estamos en una sociedad claramente oculocentrista, es más, en un rato vamos a usar el Oculus Quest, Yanire lo va a traer. Y eso marca también cómo nos vinculamos con las máquinas, ¿no? Como desde la subordinación, desde las jerarquías, como una especie de batalla campal por quién domina a quién o quién marca más el liderazgo. Y esta falta de afecto y responsabilidades o conocimientos con estas tecnologías es lo que en realidad es lo que creo que ahora está en crisis o en peligro. Y por eso también es importante saber qué otras formas de relacionarnos con esta digitalidad o con estas tecnologías desde el cuerpo pueden existir. Por eso un poco traje la metáfora de las fembots, pero en realidad esto puede ser como una metáfora para también bastantes sociedades que no tienen agencia o poder o incluso capital actualmente, donde quien al final estas imágenes son creadas por gente que tiene poder capital mayor. Y pensar en cómo podemos transformar este retorno de la mirada y también cómo podemos transformar nuestra relación con las máquinas, ¿no? Y bueno, lo que me agrada de haber llegado hasta este punto con esta imagen es que bueno, Arnold Schwarzenegger está listo para un rave totalmente, tiene como estos lentes súper oscuros, a diferencia de María que está como con la vista desnuda, ¿no? Y, bueno, el otro día hablábamos de esto del tecnooptimismo, que, o sea, sí siento que esta idea de poder tener una vista desnuda también te genera la posibilidad de crear o de imaginar o de reescribir o de ver hacia adelante y pensar cómo podemos retornar estas miradas y cómo podemos transformar estas miradas, ¿no? Bien. No hay una respuesta a estas preguntas, como yo no vengo a dar tampoco como tips de cómo ser un ciudadano correcto en este mundo digital, pero creo que sí me gustaría traer algunos referentes que he estado investigando sobre cómo se puede generar estos vínculos o cómo se pueden difuminar estos binarismos que se generan entre el cuerpo, el humano, la máquina y lo digital. Y las posibilidades de transformación, ¿no? Bien, entonces, quería considerar que quizás de ahora en adelante dejar un poco la idea de lo fijo de la máquina y lo duro de la industria y del metal, e imaginar también que este metal y esta industria genera espacios como digitales, como los que vamos a ver en Inmaterial, y poder abrazar un poco más esta idea de lo cyborg, que es la simbiosis entre la máquina y el humano, y también de la digitalidad, que es como este término que une lo físico y lo digital. Bien, entonces borremos todo y empecemos otra vez.
Hay un libro que me gusta mucho que se llama Shimmering Images de Liz Steinbuch, que habla como para transformar estas miradas y estas conexiones con las tecnologías tenemos que borrar un poco, o sea, conocer los binarismos y independizarnos de ellos, ¿no? Así como puede ser hombre-mujer, humano-máquina, luz y sombra en el caso de la imagen. Y lo que propone es poder hablar de una variedad de luminosidades o destellos o colores. Y estos destellos es como todo el entre que se genera en como una relación dialéctica, todo ese movimiento entre la luz, la sombra o entre las binariedades que ya están establecidas y no podemos escapar sinceramente de ello. No es que ahora vamos a venir y vamos a cambiar el mundo, pero intentar ver que los entres entre estas binariedades, ¿no? Y dentro de esto también están los cuerpos no binarios, los cuerpos migrantes, los cuerpos en desplazamientos. Y para poder captar esta representación, como en el cine ya se han hecho representaciones de las fembots y de muchas personas, incluso no robots, pero para hablar de una representación más coherente con estos desplazamientos o con estos cuerpos no binarizados o con estos robots que en realidad son cyborgs y que representan un poco los entres, lo que comenta Steinbuch es que hay que tener una capacidad de intervención y de intervenir los dispositivos y las máquinas, ¿no? Y de transformarlos y de abrazar un poco la simbiosis. Bien, acá hay una máquina. Esta intervención es también una forma de apropiación ante las máquinas que están hechas para un régimen industrial. Y también involucra como intervenirlo como un proceso de decolonización de los artefactos, ¿no? Pensar cómo lo puedo usar para dentro de mi área, dentro de mis propios lenguajes. Algunos de los, no sé, de los como movimientos también artísticos que se generan pensando en la apropiación de estéticas como futuristas, que suelen ser estadounidenses, suelen ser bastante hegemónicas o asiáticas, son, por ejemplo, movimientos antifuturistas, movimientos futurismo andino, amazónico andino, ¿no? Que son ejemplos de cómo imaginar otros futuros, otras simbiosis, a partir de la descentralización de la máquina y de la digitalidad. Bueno, luego también traigo otra referente, además de Steinbuch, que es Barbara Hammer, que ella tenía como que esta idea de queerificar las tecnologías para crear como nuevas representaciones, ¿no? Y acá, bueno, lo que quería traer es como ejemplos de estas simbiosis creadas con código y con tecnologías como intervenidas. Bueno, la idea es agarrar como que todo este conjunto de códigos y el primer paso es aprender a utilizar el código. El otro día también comentábamos con algunos compañeros como la necesidad de que haya una especie de guía o también escuelas o ciudadanía en relación a cómo la gente si realmente sabe programar o al menos que existan como pequeñas softwares libres que sean de fácil acceso, ¿no? ¿Para qué? Para que este tipo de representaciones que no son fijas, que son más móviles, incluso es más difícil de ver realmente qué es lo que está pasando, que abrazan un poco más la oscuridad, se puedan estandarizar más, ¿no? Y la gente pueda encontrar su propio destello en las imágenes. Estos son estilos de algunas películas y algunas fotografías de artistas que trabajan como esta intervención del código. Y también que es interesante porque el internet y el código, si bien también están enmarcados en una sociedad totalmente neoliberal, dentro de todo, que no sean metal, también les da la fragilidad de poder glitcharse e intervención. Entonces, siento que aprovechar también esa especie de fluidez que tiene el código de vulnerabilidad es algo como que deberíamos abrazar, ¿no? Y que estas pensadoras, estas creadoras como Steinbuch, Hammer y ahora Kuskikanki, que voy a hablar un poco de ella, que es boliviana, abrazaban bastante bien, ¿no? Como pensar en la decolonización de la mirada, y también de cómo nos vinculamos con estas nuevas tecnologías. Tanto desde lo dije, bueno, este es un ejemplo que me gusta un montón, que es Brandon del artista Julie Chen, que fue como una de las primeras interfaces que se crean para poder archivar las imágenes de
de un asesinato, en realidad es como que bastante fuerte, de un artista trans. Y lo que pensaba Julie Chen era cómo poder hacerlo más vivo, ¿no? Cómo poder transferir estas ideas de un cuerpo que está mutando y un cuerpo que está cambiando en el internet. Y creó como esta página que, para poder archivar y que pueda ser intervenible y que pueda dialogar con las personas, ¿no? Que tenga como esta coherencia más de lo vivo, de la simbiosis del cuerpo, y vea esta página incluso como un cuerpo que creado por código, ¿no? Como el archivo como un cuerpo vivo y que se considera como archivos radicales y embodied, que es como y encuerpados. A ver. Sí. Lo bacán también con Julie Chen es que, bueno, ve estas interfaces de internet que, bueno, nosotros lo utilizamos para cosas muy utilitarias como mandar email y también, no sé, conectarnos virtualmente con nuestro compañero de otro país, cosas así. Pero también algo interesante es poder pensar en estos espacios virtuales, no de una forma utilitaria, sino de una forma como un poco más autorreferencial y también de representación. Y incorporar como esta digitalidad para la creación como de imágenes que representen estos otros destellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es como algunas de las ideas que estos artistas proponen para la intervención de estas máquinas. Y bueno, acá está Bárbara Hammer como que metiéndose las cámaras por todos lados y que la gente se pueda vincular con estas tecnologías. Es interesante porque ella también lo que intentaba hacer es quitarle gravedad a las máquinas con las que hacía sus películas, que parezcan máquinas flotantes, pero no utilizar como una grúa, que son estos objetos metálicos, sino siempre lo intentaba hacer desde el cuerpo. Y saber que también el cuerpo es como que el primer hardware con el que nos encontramos, ¿no? Y en realidad es como que el espacio político que podemos utilizar más para realmente cuestionarnos cómo nos vinculamos con estas máquinas. Es que realmente para saber cómo funcionan tenemos que incorporarlas a nosotros. Y bueno, yo también igual no soy una persona que incorpora siempre sus máquinas como al cuerpo. Me encantaría tener algunas prótesis, pero la verdad que me da un poco de miedito. Pero lo intento hacer en mi práctica como artista, ¿no? Y también en mi práctica como investigadora, ver como prácticas más colaborativas y no pensar que estamos en una constante competencia o intentar crear un imaginario de otra edad. Y bueno, ya ahí, ya para cerrar, están estas referentes, pero también traer a Haraway, a Donna Haraway, que habían estudiado como estas formas más cyborg o digitales de poder reconciliarnos con las máquinas y que sean aliadas a las luchas también de otros movimientos sociales como el feminismo, porque pensar que tanto las máquinas, las pantallas, las imágenes y muchos grupos oprimidos, al final, o sea, estas consecuencias vienen de grupos más hegemónicos también, ¿no? Y pensar cómo nos podemos apropiar de estas tecnologías construidas para el utilitarismo. Y bueno, desde el encuerpar estas luchas creo que es como algo muy, muy inspirador. Y también saber que la mirada, o sea, las miradas que tenemos también son muy importantes para poder cambiar esos ejes, ¿no? Saber hacia dónde miramos, cómo retornamos esas miradas, que la mirada al final es la representación. En una sociedad donde la imagen es todo, poder crear esas nuevas representaciones, estos nuevos cuerpos que se ven, es como muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, dejo esta pregunta, que es como que mi pregunta, mi fondo de pantalla, mi pregunta movilizadora, que está en un texto también de Julie Chen, que se pregunta si recordamos, o sea, ahora todos los que estamos acá, querramos o no, hayamos apagado nuestro celular 2 días o nos hayamos eliminado Instagram para sentirnos un poco menos como consecuencias de los ritmos digitales. Dentro de todos tenemos ya una sensibilidad digital. Todes. O sea, ya generacionalmente es algo que tenemos que abrazar. Entonces, pensar cómo se siente, si realmente cómo sentíamos antes del internet,
para poder entender también cómo sentimos después del internet y poder abrazar esta simbiosis, ¿no? Y bueno, esta pregunta, cada una que la lleve y que la responda como lo desee. Más preguntas igual están en la nave 2, hay como que una lista de 95 preguntas que nos pueden ayudar como a reconectar con la cuerpa y también pensar que somos cuerpos en constante simulacro y que estamos en constante cambio y que estas tecnologías y estas digitalidades pueden ser formas de reivindicar nuestras representaciones y también de poder hacerle un poco de justicia a estas fembots, ¿no? Que siempre son como las villanas y las hipersexualizadas, para resucitarlas un poco y siento que es una responsabilidad también de nosotros, o al menos así yo lo siento como mía es, de poder reescribir y redibujar estas memorias a través de y poder como que intentar pintar otros panoramas, ¿no? No solo uno, no decir como que existe, esta es la verdad y esta va a ser la salvación, sino pensar como en diferentes panoramas en los cuales nos podemos vincular con las tecnologías, desde, no sé, la digitalidad, los destellos, desde donde nos queramos agarrar. Y bueno, eso, y para dar como un marco de preguntarnos cómo nos vinculamos con estos espacios, que son espacios en simulacro, pero también saber que nosotros estamos en constante simulacro. Y bueno, ahora Yanire creo que va a encuerpar un poco más este simulacro, ya no solo pensando desde la referencia de la imagen, sino también pensando en cómo nos vinculamos con los espacios virtuales, ¿no? O sea, empezamos con María, pero ahora nos vamos a ir a Oculus Quest total. Entonces, bueno, no sé, pase allá. Sí. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y bueno, muchas gracias por venir y a Inmaterial por invitarnos, bueno, a Lorena y a mí a experimentar, pues bueno, de esta manera y darnos este espacio para hablar sobre las sensaciones que todas las personas que nos enfrentamos cada día, pues a las imágenes, bueno, a las pantallas, ¿no? Y a las imágenes digitales, pues al final acabamos encontrándonos algún momento que es, bueno, esas imágenes de extrañeza, ¿no? Que rozan o caen en este Uncanny Valley directamente y que tan bien definieron el viernes pasado Laura y Julieta y que ahora Lorena también ha tocado lo relativo a los cuerpos. Y bueno, yo voy a estar, creo que veis bien lo que tengo aquí atrás. Yo estoy, digamos, que un poco entre los dos mundos. Os doy la posibilidad de fijar la mirada en este mundo virtual por el que me voy a estar moviendo o en lo más físico, ¿no? Y bueno, os voy a hablar de muchas referencias espaciales en lo virtual y voy a apelar un poco pues, a ese poder que tienen vuestros cerebros de crear esos modelos, esas simulaciones virtuales, ¿no? Y bueno, en esta charla, que lleva como título Cuerpos y paisajes del simulacro, bueno, es una referencia directa a las teorías de la cultura, del simulacro, de la simulación, ¿no? De Baudrillard, ¿no? De Clan Baudrillard, a quien, pues, ¿por qué no? Me gustaría dedicar esta conferencia, ¿no? Porque, bueno, este paseo por la irrealidad, el que os voy a acompañar ahora, cada vez que yo lo hago, casi a diario, no hay día que me ponga este artefacto, ¿no? Y pues no esté pensando en lo que le hubiera fascinado a él pasar días y noches enteras aquí experimentando el simulacro en esteroides, que es este videojuego que tenemos aquí atrás. Bueno, en pasar tiempo aquí y en teorizar sobre lo que ocurre en estos mundos virtuales, que mucha gente ha querido llamar metaverso, pues se centra gran parte de mi práctica. Creo que veis aquí al gatito, ¿no? Me voy a agachar.
¿Lo oís también? Perfecto. Bueno, pues en esto se centra parte de mi práctica, ¿no? En deambular por este lugar que es un videojuego llamado VRChat. Un videojuego que se lanzó en 2014 y, bueno, la primera vez que yo lo jugué fue en 2016. Y podemos decir que el juego gráficamente ha cambiado mucho, ¿no? Pero la esencia de lo que vemos aquí dentro pues, está prácticamente intacta, ¿no? Yo en ese momento, en 2016, pues ya conocía los videojuegos sociales, por una parte, los videojuegos en línea, ¿no? Y por otra parte, estaba, digamos que la realidad virtual como medio. Pero este juego, específicamente VRChat, pues estaba proponiendo una manera de aunar los dos, que era pues completamente nueva, ¿no? VRChat, algunos quizás ya lo habéis conocido desde dentro, ¿no? Y si no, pues bueno, vamos a dar un gran paseo por aquí. Es un videojuego que es gratuito, es masivo y que, bueno, a pesar de que puede jugarse perfectamente con un PC, ¿no? Con un ratón, pantalla, teclado, la experiencia completa se tiene cuando lo hacemos a través de un dispositivo de realidad virtual como este que tengo puesto, que es una MetaQuest 2. Y en esta versión, ¿no? En la versión en realidad virtual, no solamente podemos elegir, creo que hay una puerta por aquí, perfecto. No solamente podemos elegir el avatar que tenemos, que bueno, por si queréis verme más o menos, este soy yo ahora mismo. No es el avatar que uso siempre, pero es uno que me viene bien por las proporciones que tiene, ¿no? Es muy importante también las proporciones que tenemos aquí dentro de este mundo, ¿no? Porque nos va a hacer relacionarnos de manera diferente, ¿no? Esto que vemos aquí son NPCs, no son jugadores reales, ¿no? Pero bueno, esta versión en realidad virtual nos permite pues eso, jugar en primera persona, meternos en este avatar y bueno, os preguntaréis pues, en qué consiste el juego, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer aquí realmente? ¿Qué queremos conseguir? Pues lo que queremos hacer es explorar todos estos espacios, ¿no? Explorar los paisajes virtuales que vemos por aquí. Realmente esto es un mundo que lo he tomado como inicio porque gráficamente está muy bien, ¿no? Es muy diverso, pero realmente estos NPCs es algo que es algo muy nicho, ¿no? No hay muchísimos mundos que tengan esto, porque realmente en este juego no tenemos que pararnos a hablar con nadie para avanzar, tampoco tenemos que encontrar nada, ¿no? Pero sí hay mucho que nos estaríamos perdiendo si no exploramos todo lo que el juego nos ofrece, ¿no? Este es un juego social en línea, de hecho quizás aparezca por aquí algún personaje, ¿no? Y bueno, por el camino nos vamos a encontrar a gente, pues como nosotros, usuarios, ¿no? Que lo que nos van a ayudar, quizás nos ayuden a encontrar nuevos caminos, ¿no? Cosas que ellos ya conocen. Quizás alguno nos haga pues, incluso más divertida la experiencia, ¿no? Porque podamos compartirla con ellos y otros también probablemente nos la arruinen, ¿no? Que realmente es, pues, por lo que he definido, es de lo que trata la vida, básicamente, ¿no? Y, bueno, de hecho, bueno, mucha gente podría decir que la vida real está incluso más gamificada que VRChat, ¿no? Porque aquí solamente tienes que disfrutar. Y, bueno, ¿y por qué creo que este juego es tan especial y por qué le dedico tantísimo tiempo, ¿no? Pues, bueno, lo importante de la realidad virtual, que otros juegos también tienen, pero que creo que este lo lleva al máximo nivel, es una inmersión total, que para mí te hace sentir la presencia de los otros y la que te hace que puedas engañar a tu cerebro, ¿no? Para creer que realmente estás ahí. Vamos a ir por este camino. Y para mí eso es el hecho de poder mirar a los ojos directamente a una persona real, ¿no? Bueno, hay autores que dicen que se pueden alegar que esta sensación de realidad se crea porque, bueno, cuando tú estás viviendo una fantasía, ¿no? Bueno, este gato no es lo más real que he visto en este mundo, pero cuando estás viviendo esta fantasía, ¿no? El hecho de que haya otra persona junto a ti, bueno, pues puede marcar la diferencia, porque si alguien está ahí, eso es que no lo estoy soñando yo, ¿no? Que es una realidad. Y si alguien puede verme, ¿no? Pues significa que tengo cuerpo, ¿no? Y si tengo cuerpo es que estoy aquí realmente. Y bueno, esta es una de esas sensaciones que los que habéis estado en realidad virtual sabéis perfectamente, ¿no? Cómo se siente y es una de esas sensaciones que es imposible de explicar a una persona si no la han sentido, ¿no?
Estar en tu propio cuerpo con tus manos, como puedes ver aquí, que se mueven casi perfectamente como tú les mandes, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de esa mirada humana a la que me refiero, en la que es tan fácil caer, ¿no? En ese uncanny valley, que es esa mirada muerta que te puede devolver directamente un avatar, ¿no? Sino que me voy a centrar en otro gran protagonista que está presente aquí, que es el escenario, ¿no? Estos paisajes virtuales que nos rodean aquí dentro. Y bueno, la primera vez que probé realidad virtual me sorprendió mucho una cosa, que es que los recuerdos que yo estaba generando dentro de estos paseos, aparte de ser idénticos a los que estaba generando en el mundo real, yo realmente sentía que había pasado tiempo ahí, que había estado ahí. Pues claro, pensaba que mi presencia en ellos tenía una profundidad, ¿no? Unas proporciones, unos tamaños muy claros, ¿no? Tenía una sensación muy clara de haber recorrido mucha poca distancia, ¿no? Yo sé que ahora vosotros estáis viendo esto como un paisaje en 2D, pero yo puedo ver estos barcos como algo tremendamente grande, ¿no? Esta ciudad es una réplica exacta de una ciudad en grandes dimensiones. Y bueno, hay películas que hemos visto millones de veces, pero estos escenarios, ¿no? Estas magnitudes se nos escapan muchas veces por mucho que lo conozcamos, ¿no? Por ejemplo, pues referenciando un poco a Metrópolis, ¿no? Esta Torre de Babel que hemos visto tantas veces, ¿no? Que era el edificio más grande. ¿Cuánto creéis que medía esa torre? Os voy a mirar un poco así, de refilón. No sé cuánto creéis que medía esta torre. Seguro que si alguno están pensando en números, probablemente diste mucho el vuestro del de al lado, ¿no? Pero bueno, os propongo otro que seguro que habéis visto muchísimas veces, ¿no? Que es la Torre de Sauron, por ejemplo, que es la gran torre del Señor de los Anillos. Y no sé si tenéis un número. Ay, disculpad. Hemos vuelto, ¿no? Sí. No sé si tenéis un número para esta Torre de Sauron, pero os digo que son 240 metros de Torre de Sauron, que no sé si os parece mucho más grande o mucho más pequeño de lo que tenéis en mente. En referencia, más o menos, es como un edificio Chrysler sin aguja. Pero bueno, probablemente a algunos les ha sorprendido para más o para menos, ¿no? Porque, como os decía, la realidad virtual tiene la capacidad de generar recuerdos espaciales aquí dentro, como los que se puede tener en cualquier viaje, ¿no? Y es una memoria de unos paisajes, ¿no? De estos lugares que Baudrillard diría que son hiperreales, que es una memoria compartida con los miles de usuarios que pasan por estos lugares. Seguro que si pregunto a las personas usuarias de VRChat qué tan grande es esta ciudad, todos tendrían la misma respuesta, ¿no? Y bueno, el mundo que aquí he elegido para comenzar es este llamado, vamos a verlo aquí. Tenemos aquí District Roboto, que está hecho por Fins. Tanto los mundos como los avatares aquí están completamente creados por la comunidad, que además está muy orientada a aprender los unos de los otros, ¿no? Y a crear todos estos mundos, ya que bueno, el juego mismo, VRChat, te facilita un kit de developer y, por tanto, esto es un mundo en expansión donde cualquier usuario puede subir su creación, ¿no? Fins es un joven que es el creador de estos mundos increíbles, de unos cuantos que vamos a visitar hoy. Y bueno, muchos de estos mundos están firmados, como veis, como un seudónimo, ¿no? Con el nombre de un colectivo de artistas que se reúnen y que hacen construcciones que son ciudades enteras, ¿no? Y están erigidas pues, en honor a la comunidad y para que esta comunidad las disfrute. Y bueno, ¿qué mundos nos podemos encontrar aquí, ¿no? Vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a ir a otro que tengo por aquí. Vamos a ver. Vamos a probar este de aquí. Y bueno, pues no exagero si os digo que podemos encontrarnos pues casi todo lo que podamos imaginar, ¿no? Actualmente VRChat dice que hay más de 25.000 mundos, ¿no? Y eso es un número que, por supuesto, crece cada día. Y existen todo tipo de mundos fantásticos creados por la imaginación de los usuarios. Vale, aquí sí que tenemos gente. Entonces, vamos a meternos en una instancia privada para que no nos moleste nadie. Perfecto.
Bueno, pues como os decía, por supuesto, hay, si tuviéramos la posibilidad de crear el mundo que nosotros quisiéramos, ¿no? Cualquier cosa, por supuesto, se nos ocurriría hacer reproducciones de cosas reales. Por ejemplo, tenemos Tabacalera, está reproducido, ¿no? En estos Mozilla Hubs, que son pues, reproducciones fieles, idealizadas, ¿no? De lugares reales. Y, bueno, pues como podéis imaginar, estas reproducciones abundan y son lugares que podemos considerar que son famosos por su belleza, ¿no? O por su popularidad turística. Pero también hay lugares que son famosos por ser iconos pop directamente, ¿no? O sea, restaurantes de comida rápida, centros comerciales, pues estos lugares de reunión que siempre han simbolizado los third spaces, que se llama ahora, ¿no? Estos espacios terciarios, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Esos que dicen que ahora hay tanta escasez, ¿no? Los third spaces son esos espacios que no son ni el hogar, que sería el primero, ni el trabajo, que sería el segundo, o en el caso de los jóvenes, pues el lugar donde lleven a cabo su educación. Y para daros algunas cifras orientativas de, a quiénes podemos encontrar en el juego, más o menos un 43% de los usuarios son jóvenes de 18 a 24 años. Y 18 creo que es un número bastante optimista, ya que podemos encontrarnos muchísimos, muchísimos niños aquí, que sobre todo son los que pueblan estos McDonald's, estos Burger Kings, ¿no? Les encanta estar por ahí juntos. Y un 33% más o menos son americanos, ¿no? Bueno, se dice que estos lugares, especialmente justo en Estados Unidos, pues están decreciendo muchísimo, ¿no? Que y casi en todo el mundo este Internet, ¿no? Estos mundos, se han convertido en los espacios terciarios para juntarse, ¿no? Pues podemos pensar en Discord, en Twitch, ¿no? Donde hay reuniones masivas, plataformas que están hechas para socializar. Pero VRChat está ofreciendo la posibilidad de añadir la dimensión de la presencia a estas experiencias, ¿no? Y nos da la libertad de crearlas a nuestro gusto. Y bueno, algunos de los lugares más visitados, ¿no? Pues son, por ejemplo, un bar, un club nocturno, una cafetería, algo más romántico, quizás como un campamento con una fogata en medio, ¿no? Donde la gente se reúne a cantar o a contar historias. Y nos sorprenda o no, también un campo de minigolf. Y bueno, estos son lugares donde los jóvenes quieren reunirse, ¿no? Los espacios que están reclamando para crear estas conexiones entre ellos. Y esto nos da también mucha información sobre la vida real, ¿no? Es casi como una especie de gemelo digital que nos habla de cómo está funcionando y cómo está evolucionando la sociedad. Una simulación a gran escala de los deseos ocultos de las generaciones más jóvenes que muchas veces no llegamos a conocer, ¿no? Y bueno, ¿cómo viajamos por estos mundos? Pues, como os decía, vemos el cuando nos metemos aquí a los mundos, tengo aquí una selección, lo que podemos ver, ¿lo veis? ¿Sí? Vale. Vamos a ver. Vemos, bueno, el mundo, un pequeño nombre, ¿no? Y un contador de las personas que hay justo en ese mundo. Pero no tenemos mucha más información sobre ello. Y esto, pues no sé si era los ojos de la historia del arte que se los acabo poniendo a todo, ¿no? Pero me recuerda mucho a los a cómo antes la gente conocía los lugares y cómo se movía por ellos, ¿no? Voy a sacarme aquí para que me podáis ver. Pues bueno, antes llegaban, pues esos, te llevaban grabados, te llevaban pinturas, pequeñas postales de imágenes de cosas como las pirámides o el Coliseo, pero no era realmente cuando llegabas hasta allí que veías la presencia que tenían, ¿no? Y esta dimensión que tenían. Pero bueno, no podemos caer jamás, ¿no? En creer que la fotografía siempre nos garantice que esto nos va a parecer mejor en la realidad, ¿no? Y que la fotografía sí puede que sea una simulación muy idealizada de este lugar. Pero bueno, si no, pues que se lo digan a Mark Twain, ¿no? que ya contaba pues, en su guía para viajeros inocentes cómo había llegado a Roma y la había encontrado llena de trampas y bueno, como la industria del turismo allá por 1869 la había convertido en una, bueno, la había puesto en un halo del romanticismo que él logró encontrar por ninguna parte, ¿no? Y bueno, quiero recordar también a Mark Twain, que le habría encantado visitar la Fontana de Trevi en 2024 para ver qué le parecería, ¿no? Y bueno, en otros videojuegos, ¿no? estos lugares por los que pasamos siempre tienen un propósito, ¿no? Pasamos por ellos para realizar una misión y suele haber un mapa que indique qué tierra hayamos conquistado a nuestro paso, ¿no? Pero en VRChat esto no funciona así.
VRChat es un lugar de familiaridad, ¿no? Existe esta práctica que se llama el world hopping, que es bueno, dar todas las vueltas que puedas para encontrar nuevos mundos, que es algo así como conocer una ciudad por primera vez. Buscar una casa, después encontrar el bar o la cafetería que donde te sientas bien. Es el lugar al que nos apetece volver y que cuando viene alguien se lo queremos recomendar, queremos compartirlo con esas personas, ¿no? Para crear estos mapas nos estamos basando mucho en la exploración y en la memoria de estos lugares, ¿no? Por eso también en la navegación que tiene este juego me hace pensar que esta manera de visitar lugares, pues ha recuperado un poco la noción más clásica de paisaje, ¿no? Allá que, bueno, el paisajismo, que es un tema clásico que ya tuvo su último auge, digamos que en el siglo XIX, tuvo su momento de esplendor cuando ya empezó a integrarse además con lo tecnológico. Y ahora creo que estamos viviendo una especie de volver a lo sublime tecnológico, ¿no? Si miramos alrededor de estos paisajes, la manera en la que la gente los crea, ¿no? Cómo podemos meternos y ver cada detalle, esta es mi sombra aquí, ¿no? Estamos volviendo un poco a lo sublime, natural, pero también tecnológico, ¿no? A la hora de escoger el tema, como os digo, puede haber de todo, ¿no? Y quería hablar un poco pues, de eso, del paisaje como el gran olvidado de este fenómeno del Uncanny Valley. La psicología de la realidad virtual, cuando nos metemos aquí, necesita de nosotros una suspensión de incredulidad, ¿no? Es una traducción un poco literal del inglés, pero es algo similar a lo que tenemos que hacer cuando vemos a un mago que nos está haciendo un truco de magia y nosotros queremos creer, así que, bueno, digamos que nos lo creemos igualmente, ¿no? Pero a pesar de que nosotros estemos más que dispuestos a aceptar que un entorno no tiene por qué ser una representación absolutamente hiperrealista para que nuestra inmersión sea mayor, ¿no? Pues sí que hay una tendencia al alza en el mundo de los videojuegos y del cine también, ¿no? Que cada vez cuentan con tecnologías que hacen más sencillo alcanzar este grado de hiperrealismo, ¿no? A confundir el realismo con credibilidad, ¿no? Como si las dos fueran de la mano, cuando sabemos que no es así. Pues no hay más que mirar que los productos que han llegado hasta lo más alto, ¿no? De lo fidedigno, han sido casi siempre conducidos al desastre y se han caído en picado a este valle inquietante, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos en Cyberpunk 2077, que tenía unos gráficos impresionantes, ¿no? Que nos quedábamos anonadados viéndolos, pero de repente dejábamos de hacerlo en cuanto veíamos que un personaje glitcheaba y se quedaba así, ¿no? Como mirándonos con los brazos en forma de T-pose, cayendo, bueno, pues yendo desde lo más alto a lo más bajo del valle, ¿no? Que también gracias a este juego, ¿no? Por tantas imágenes maravillosas y momentos que nos ha dado. El Uncanny Valley directamente se percibe de manera diferente en los personajes y en los paisajes, en los entornos, porque nuestro sistema de visión para percibir estas dos cosas en la vida real es diferente, ¿no? Al diseñar los entornos, ¿no? No sé qué tan bien lo estáis viendo, ¿no? Aquí, ¿no? Pero bueno, aquí se ve bastante bien. Al diseñarlos, pues si alguien quiere, hacer una inversión total, aplicaría realismo a cada pieza, ¿no? Cada superficie tendría la textura perfecta. Si suponemos, ¿no? Que la observación que hacemos de una escena siempre va a ser precisa, ¿no? Absolutamente densa, pero aunque esto parece lógico, lo cierto es que nuestra percepción del entorno es extremadamente compleja y está lleno de agujeros de información y es, por supuesto, muy propensa al error, ¿no? Entonces, bueno, cuando recibimos información de nuestro entorno, optamos por una simplificación de la información, ¿no? Fijamos la mirada en los contrastes, en los bordes, ¿no? No nos fijamos tanto en las texturas, que es algo que ponemos en segundo plano a través de ese muestreo que hace nuestro cerebro muy rápidamente. Y bueno, en un videojuego, si estamos caminando por un valle, ¿no? O una isla como estas, si vemos una de estas hierbas, ¿no? Que replique la textura de una brizna de hierba perfectamente, pero si de pronto la física de su movimiento al rozarla al aire no es para nada real,
Pues ahí nos acabamos de caer otra vez en picado, en el Uncanny Valley, ¿no? Hemos caído en el Uncanny Valley del paisaje. En cambio, si hay vegetación que está hecha con pixel art o con low poly, pero que replica perfectamente cómo se debería mover en este entorno específico, pues está comprobadísimo que un jugador casi siempre va a preferir la última, ¿no? Y bueno, un rendering realista con muchos cálculos sobre la luz, los reflejos, es eso que cuando nos metemos en un mundo hace que parezca que el ordenador va a despegar casi, ¿no? Pues ahora mismo esa tendencia que tenemos al fotorrealismo es pues prácticamente una carrera, ¿no?, entre las empresas. Es algo que, aunque sepamos perfectamente que no necesitamos para disfrutar de un videojuego, nos ponen un tráiler y nos da igual todo lo demás, ¿no? Porque no sé si habéis visto el último mod para el Cyberpunk 2077, ¿no?, que no quiero darle tanta caña porque acaban de sacar un modo hiperrealista que se ve increíble y quién no iba a querer probarlo, ¿no? Pero bueno, el día que alcancemos el fotorrealismo perfecto, superaremos el Uncanny Valley. Es mucho más fácil hacerlo con un paisaje, ¿no?, que con un personaje. Así que esto se convertirá simplemente en una elección estilística, ¿no? Por eso creo que hablar de esto es, en este momento, ¿no?, es algo pues que tenemos que apreciar muchísimo, ¿no?